hormiguero. ¿A un hormiguero? No, nunca. Además, es un lugar muy chiquito. ¿Y sabes hablar con enanos que viven en el jardín? ¿Hablar con los enanos de jardín? Tampoco. José, ¿de dónde sacaste todo eso? Es que una vez mi mamá me leyó unos cuentos donde había una Lucía que hablaba con enanos y conocía un hormiguero. Ah, ahora entiendo. Pero debe ser otra Lucía, José. No soy yo. ¿Tenés ahí los cuentos? ¿Quieren que los leamos? ¡Sí! Este cuento se llama Banquete de Hormigas. Todas las noches antes de ir a dormir, Lucía se sentaba en el inodoro hasta que le vinieran las ganas de hacer pis. Dale, quédate un rato más, así no te despertas a la noche. Algunas veces después de un rato a Lucía le venían las ganas, pero otras no, ni un poquito. Entonces abría la canilla del lavatorio y dejaba correr el agua. Después bajaba la tapa del inodoro y apretaba el botón. Listo, me voy a la cama, pensaba. Y desde la puerta de su habitación, para no tener que mentir mirándolos a los ojos, gritaba. Hasta mañana, ma. Hasta mañana, pa. La noche del miércoles, cuando terminó de cenar, Lucía se fue para el baño. Se sentó y mirando para abajo, empezó a contar las cerámicas del piso. 8 blancas y 8 negras en cada hilera, 8 por 5, 40. En total, 80. Igual que todos los días. Estaba terminando la cuenta cuando vio un punto negro que se movía. Se agachó un poco y se dio cuenta de que era una hormiga que caminaba hacia el zócalo por ese sendero gris que se forma entre las cerámicas. Y estuvo a punto de darle un pisotón cuando notó que otra hormiga igual de chiquita pero colorada la miraba fijo. O al menos eso le pareció. Y le pareció también que con la mirada finita y oscura le pedía que no las aplastara. Entonces se bajó del inodoro y dejó que las dos hormigas se fueran juntas hacia el zócalo negro. Después las perdió de vista. A la noche siguiente, Lucía estaba ansiosa por terminar de comer. Quería ir al baño lo más pronto posible. ¡Qué milagro! ¡Qué bicho le habrá picado! Pero Lucía no abrió la boca. Se levantó de la silla y de camino arrancó una hoja del ficus del living. Se sentó en el inodoro y esperó unos segundos. Ahí estaba. La hormiga negra atravesaba el damero del piso con su andar lento. Y del otro lado, la colorada esperaba. Durante las 3 noches siguientes, Lucía repitió cada uno de los pasos. Fin de la cena, carrerita por el living con deshojamiento de ficus, encierro en el baño. Fue la 4ª noche cuando algo cambió. Después de comer, la nena fue al encuentro de las hormigas, pero esta vez con un resto de lechuga en la mano. Lucía se arrodilló y la siguió. Se acercó lo más que pudo al zócalo y pegó un ojo al hueco por el que se habían ido. La sorprendió una fiesta de colores y guirnaldas. Lucía hizo un esfuerzo para ver mejor. Fue en ese momento cuando se topó con los ojos chiquitos y oscuros de la hormiga colorada, que además de mirarla, la invitaba a pasar. Y pasó. La sentaron en una mesa larga, cubierta con manteles de telas de araña y servilletas de jazmín. Las hormigas estaban contentas, como de fiesta. Enseguida se escuchó el sonido de una trompeta que anunciaba el banquete. Entraron largas filas de puntos negros, blancos y colorados que cargaban en sus lomos bandejas redondas con montañas de ensalada de ficus. Todas aplaudían y miraban a Lucía, que sintió que el festejo era en su honor. Cuando el aplauso terminó, comenzaron a disfrutar del banquete. ¿Y Lu? ¿Te falta mucho? Entonces se levantó rápido de su silla, dijo chau con la mano y atravesó como un cohete el hueco del zócalo. Para caer sin escalas en el damero de cerámicas del baño. Apretó el botón, se lavó las manos y desde la puerta de su habitación gritó: ¡Listo! ¡Me voy a la cama!
Hasta mañana, ma. Hasta mañana, pa. ¡Qué divertido entrar a un hormiguero! Sí, la verdad. Toda una aventura. ¿Y el otro cuento? ¿De qué se trata? Es de la misma Lucía. Pero que esta vez, por los brownies y por los enanos y la abuela... Espera, José. ¿Qué te parece si lo leo? ¡Dale! Este cuento se llama El Pacto. Lucía esperó a que llegara la noche. Confirmó que su abuela estuviera en la cama mirando televisión y habló por última vez con el padre, que la llamó para decirle lo mismo de siempre. Pórtate bien, ¿eh? No hagas enojar a la abuela. Y hacé pis antes de dormir. Chao, hasta mañana. Te queremos mucho. Chao. Todo estaba listo para conseguir las pruebas definitivas y develar el gran misterio. Hacía un tiempo Lucía tenía en la mira a los sospechosos. Y ya estaba cansada. No podía permitir que la familia entera la acusara a ella sin tener siquiera una mínima prueba. Esa misma tarde, sin ir más lejos, su abuela había vuelto a protestar. Pero si yo preparé dos platos enteros, ¿a quién le resultará tan gracioso comerse todos mis brownies otra vez? Debe haber un fantasma que hace desaparecer las cosas en esta casa. Por eso, siguiendo las sospechas y la intuición, esa noche, Lucía salió al patio del fondo. Una vez, el gato de un vecino lo había arañado y lo había dejado con un ojo menos. Lucía creía que era por eso que estaba siempre enojado y la miraba con desconfianza cuando jugaba con sus amigas en el patio. Dale, Barba, vamos. Bueno, pero vos sostenés la pala, que yo me trepo hasta la cocina. Apúrate, que la ventana está abierta. Lucía mira todo con asombro. Sus sospechas eran ciertas y había llegado la hora de actuar. ¿Y a esta quién la llamó? ¿Qué? ¿Quién soy? Yo soy la dueña de casa, estimados enanos, y de los brownies que ustedes están robando. Bueno, robar suena un poco duro. Claro, amiga. Obras de arte son estos brownies. Solo queríamos... ¿cómo decirlo? Admirarlos. Pero sírvase uno, vamos. Vamos. Me parece que a usted le gustan tanto como a nosotros. ¿Por qué mejor no nos sentamos un rato y aclaramos un poco las cosas? Pero... Lucía hubiera querido que se notara su enojo y que los enanos se asustaran un poco. Pero no. Decidió sentarse y escuchar. La charla duró poco. La negociación resultó justa. Los enanos se aseguraban de que al menos durante los fines de semana, la ventana de la cocina quedaría abierta y la bandeja de brownie al alcance de sus manos. Lucía, por su parte, obtendría una parte del botín. 4 brownies sin correr el riesgo de ser descubierta por la abuela en pleno día. Pero además había una promesa. Si todo salía bien, el próximo encuentro mensual de enanos de jardín tendría a Lucía como invitada de honor. Eso sí, a ella le tocaba llevar el postre. ¡Qué linda la historia! Entonces, la que hablaba con enanos no era vos, Lucía. No, Jo. Yo no era. Aunque pensándolo bien, hablo todo el tiempo con enanos.